La celebración del Día de la Familia y de las Madres por parte de la Gobernación se realizará este viernes 19 de mayo en el Polideportivo del barrio Juan 23 de Florencia. La actividad especial será liderada por la primera dama del departamento, la comunicadora social Gilma Díaz de Pacheco. Premios y presentaciones artísticas harán parte de este evento. Allí vamos a tener serenata, donde vamos a traer los Viscontis de Colombia, y con gran sorpresa me he llevado que los Viscontis de Colombia son caqueteños. Uno es de Doncello y otro es de Paujil, y pues más maravilloso para nosotros saber que son caqueteños y que vamos a dar una gran serenata para todas las madres del Caquetá. Nos tocó un poco adelantar esta actividad porque la teníamos para el próximo fin de semana, pero por la misma agenda de los Viscontis de Colombia nos tocó adelantarla, y afortunadamente pues vamos a tener ya muchas sorpresas. La gente está llegando con muchos regalos, con muchas cosas. Si podemos ver en las imágenes, tenemos ya licuadoras, nos están llegando, ya vienen, ya me confirmaron televisores, me confirmaron nevera. Entonces pues va a ser de gran espectáculo, además de las diferentes actividades que vamos a tener, entre obras de teatro, entre actividades culturales, entre danzas, bueno, muchas cosas y muchas sorpresas que vamos a tener. Se espera reunir a más de 1.500 personas, y en el despacho de la primera dama en la Gobernación se entregan las boletas para participar en la celebración. La entrada será libre y durante más de 4 horas la esposa del gobernador estará compartiendo con las familias caqueteñas. Llevamos ya durante 2 días, y la invitación también se ha hecho por el Facebook, donde tenemos unas tarjetas, una boletería donde están enumeradas y podrán participar de las diferentes rifas. Pero igual, la persona que no tenga la boleta tiene derecho y puede ir a participar de las otras actividades que tenemos. Entonces la invitación es para todas las familias del Caquetá para que se acerquen y participen de este gran evento el próximo viernes 19 a partir de las 2 de la tarde en el Polideportivo del Juan. Empresas y entidades de la región se están vinculando con este evento para entregar premios y atender a los cientos de invitados especiales.